2.5 millones. Fuera joda vos. Toné el brazo derecho. Ahora espero que se me pase. ¿No? Son las 5 de la tarde. Primer barecito que sacamos, vamos a la punta, al agua de vuelta. La idea es capturar algunos interesantes para comerlos, hacer una fritada. Vamos a ver si tenemos suerte. Fue al agua. ¿Este que está usando? Miren el equipo que trajo ese. Tremenda caña, tremendo reel. Un Abu García Black Mass. ¿Cuánto mide esta? 1.80 capaz. Ultra, 2.10, ultra sensible. Y miren el Abu García Black Mass, tiene ese acá con multi de 0.30. Ideal, ideal para jugar acá en esta tarde, está soñado. Muy buen equipo. Miren lo que acabamos de prender recién. Increíble. Un cangrejo. Y a ver si lo ven, se prendió del anzuelo ahí. Sí, se fue. Estaba prendido de los maíces, no siquiera había mordido el anzuelo, o sea, había con la pinza agarrado los maíz. Con razón las pobres bogas no podían picar. Misionerito. Están saliendo chicos todavía, pero está muy divertida la cosa. Muy divertida. Más pequeño, pero con lombriz están saliendo. Eso es lo importante. Salió. Al agua, Pat. No. Se acaba de prender otro lugarcito para la cosita, disfrutando del Black Mass. Hemos prendido un jardín en el tenerito. Es la más raro, el otro. Por ahora se han presentado los pequeños de la latita. Uno grande, interesante. Pero para divertirse, para pasar al bus está nadando. Al agua mató. Vamos a mover. Vamos a intentar ir en la zona de los barcos, aquí cerca del puerto. A ver si tenemos suerte en la jornada. Acá en toda esta zona hemos sacado solo barcos. Bueno, vamos a ver si hay alguna boguita o algún barcito más lindo en aquel sector. Nos vemos en un ratito. Nos acabamos de instalar acá. Recién tiró Ezequiel y ya prendió un bagrecito. Uno mucho más lindo, mire, un amarillito. Mire, un lindo amarillito. Muy buen amarillito, de buen tamaño. Tenemos el sol de frente, es lo único feo para filmar. Pero bueno, nos hemos instalado acá en este otro lugarcito. Está muy lindo, miren cómo está el río hoy, divino. Muy buena captura, excelente. Bueno, aquí estamos cerrando una jornada de pesca con ese. ¿Cómo estuvo eso, ese calor? Estuvo muy bueno, la verdad. Disfrutamos un tiempito para distraernos y salir un rato. Sacar algunos peces. Sacamos algunos amarillitos, misioneros, después amarillitos.
Y bueno, estuvimos esperando la boguita acá y no se dio, pero bueno, estuvo muy buena la jornada, valió la pena, siempre vale la pena pegarse una escapada, salir, divertirse un rato y pasarla bien aquí en la naturaleza. Y bueno, pronto va a haber más nuevos videos de Kayak Go Uruguay, así que sumate, suscríbete, dale me gusta y compartí este video en las redes sociales. Y nos vemos en una nueva aventura de Kayak Go Uruguay.